como Jesús Ramírez. Y fui nacido en el municipio de Retiro. Pero me quedaba fácil era salir a Versalles. Y ahí nos levantamos nosotros. Y entonces 9 hermanitos tenía yo. Y murió mi papá y me quedé con la obligación de 13 años. Y mi papá trabajaba, hacía tiples y guitarras. Y entonces él teníamos que irnos cada 8 días a pie desde por ahí la vereda hasta la onda, hasta Santa Bárbara, a llegar a misa de 9. Y vi que ya los tiplecitos estaban encargados y ya uno allá compraba pinturitas y aceiticos para llevar para la casa y manguitos. Y ya se iba uno otra vez a la 1 de la tarde para la casa, volver a pie desde Santa Bárbara hasta como 15 kilómetros a pie para volver a la casa. Y ya llegaba uno a bregar sus comiditas. Chiquito, como que me mandaban en la casa, y entonces yo trabajaba pues en la semanita por ahí en lo que fuera, y el día sábado al mediodía me iba a pistear los jugadores que jugaban dados, jugaban montes, y eso era perseguido por la autoridad, y tenía que ser por allá a lo escondido para los montes. Entonces yo los perseguía y entonces el bueno me decía, vaya mi hijo, tráigame unos tabaquitos. El otro ya me decía también, a mí me trae unos cigarrillitos. El otro me decía, tráigame 5 centavos de gelatinas y 5 centavos de bizcochos. Y entonces me daban de a 2 centavos, el otro me daban de a 5, y yo ajustaba por ahí hasta 15 o 20 centavos. Me los gastaba con ellos, otras veces los reservaba y me iba con 15 o 20 centavos para la casa. Y ya, y lo que era los sábados por la tarde, no faltaba pues como las reunioncitas de en la fonda. Habían bailecitos y había mucho, había tapetuza para tomar por ahí, y la gente me daba aguardienticos de tapetuza y aguardienticos por ahí que se conseguía. Y había veces que habían bailecitos y yo sacaba pareja, pero me regañaba porque como que un muchacho consiguiendo, sacando mujeres a bailar, ¿no? Usted no puede bailar. Y ya de grandecito, ya yo era también como jugador. Y cuando estaba lloviendo, había una rancha marrano cerquita. Ahí sacamos los marranos para entrarnos a jugar allá, a jugar. Y ahí pasábamos la noche. Había veces que yo iba hasta con 70 pesos a la casa, ya ganaba platica. Ya me gustaba mucho porque tenía buena suerte y ganaba platica y llegaba a la casa y le repartía a la hermanita mía de a 5 pesos. Y mercaba, y me ayudaba al mercado porque ya ganaba platica y todo trasnochado ya esa era la vida.
Fíjate que yo, cuando estaba chiquito, yo me entraba a la escuela. Y el primer año quedé muy mal en los exámenes. Al segundo año también. Entonces yo no volví a presentar exámenes, sino que, como yo no estudiaba, sino que me iba con unos compañeros al Montecito a rochelear. Y cuando veía que largaban a almorzar, entonces ya nos salíamos y nos íbamos a almorzar. Y volvíamos al mismo Montecito a rochelear hasta las 4 de la tarde. A las 4 ya volvíamos y salíamos para la casa tranquilos. Y yo ya no podía ir a exámenes porque no sabía nada, sino que me hacía el enfermo para no quedar mal allá delante de la gente. Y entonces por ahí al tiempo me entraron a una escuela de Versalles 6 meses y unos maestros muy bravos y me arrodillaban en granitos de maíz, me castigaban y ya pude aprender a escribir alguito y a leer. Y entonces en Versalles vivía un hermano mío. Me tocaba colaborarle a llevar una vaquita por allá, como 2 kilómetros para pa el potrero, volver por ella, para pa ordeñarla, al otro día volver y llevarla al potrerito y ahí me ganaba yo la comidita con hacer esos mandados. Y ya cuando ya salí de ahí, ya sabía leer y escribir. Y ahí fui creciendo, ahí fui creciendo. Y siempre a trabajar ya por allá, al tiempito, trabajar pues ganando muy barato, porque el jornalito eran 40 centavos y entonces ya uno trabajaba 2 o 3 días y con eso había que mercar y ajustar con bolitas de quesito que se hacían en la casa de mantequillita que se hacía en la casa para vender a 40 centavos la mantequillita. Llegué a 42, a 42 años y sin poderme casar porque tenía 7 hermanitas. No me podía casar porque como a quién le cargaba la obligación. Y ya cuando me casé, ya tenía 42 años. Ya se habían casado 4 hermanitas mías. Ya la obligación era poquita. Y ya me vine a vivir a Versalles, me casé y me vine a vivir a Versalles y a rodar. Me tocó andar 7 casas en 8 años que me duró el matrimonio. Y andé 7 casas. Y en esas andanzas ya se me murió la señora. Y ya me quedé con la familiecita chiquita, una niña de 7, de 14 días viva, a llegar a levantar y a ver cómo la ayudaba a levantar y los otros niños también ya grandecitos hasta que los crecimos y ya están hombres y yo ya estoy viejo, estoy de 94 años y medio. Y estoy vivito por ahí todavía y siempre volteo por ahí, camino siempre muy cojo, pero ahí voy también. Y buscar el revueltico. Me venía a las
a la 1 de la mañana a la casa, con la luz de la luna, y bajaba, arrancaba las yuquitas y le ponía un racimo de plátano al canasto y entonces me desayunaba y volvía y cogía la falda de para arriba. Y ya me venía por aquí, ya me amanecía en el camino ya de para arriba, a ganar jornalitos por aquí, a coger café. Cuando uno le tocaba los velorios por aquí, venir a los velorios. Por aquí murió una familiar mía y yo trabajando con un señor me decía, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Y le decía, no, yo me voy. Entonces decía, oíste Adela, servir la comida a este que se va. Y me iba y me entraban donde un hermano mío y me daban más comida a las 6:30 de la noche. Me iba para la onda y comprar cigarrillitos en una tienda, me servían comida y volví y repetía comida porque era con carne grande. Y ya me iba para la casa y llegaba a las 9 de la noche y volví y me comía la comida de la casa. Y dormía, pero de lo bueno así lleno. Y no me hacía daño tanta comida. Y la verdad, la vida, muy aliviado del estómago, muy. Yo toda la comida me servía, a mí no me chocaba ninguna comida, ni coles, ni chachafrutos, ni Victoria, ni sidra, ni nada, todo eso era buena comida para mí. Y por eso era que estoy aparadito. Tiene 94 años, a la familia nos alegra mucho que esté tan completo y tan lúcido. Se acuerda de muchas cosas que vivió desde pequeño hasta ahora, cómo han cambiado los tiempos, cómo le tocó experimentar antes la vida, cómo nosotros tenemos tantas comodidades ahora. Me tocó vivir con él el arte del campo, de ordeñar vacas, de tirarme charcos, de corretear gallinas, de experimentar muchas cosas que ahorita ya uno casi ni tiene tiempo o no lo dedica. Da mucho y él es muy interactivo con los nietos porque no le huye a las cámaras, a él le gusta que lo grabemos, le gusta contarme cosas, como por ejemplo lo estoy haciendo por este medio. Se acuerda de muchas travesuras, a veces hacemos fotos con Snapchat y pues si él se deja, no es como muy esquivo, entonces se presta mucho como para interactuar con nosotros y no le da pena, no le da susto, pues es muy agradable.